Es escuchar también lo que pasa en la DIROES. Sí, el abogado de Alberto Fujimori habla. Ahí está nuestro compañero. Ministerio de Humanidad, pero sobre todo con mayor... Así es, compañeros, vamos a escuchar las declaraciones del abogado del expresidente Alberto Fujimori, quien acaba de confirmar que acaba de conversar con su patrocinador. Validada por dos pliegos de magistrados. Y en el caso en concreto, finalmente, el Tribunal Constitucional ha ordenado, como corresponde, la excarcelación. ¿Y a qué hora sería la excarcelación del expresidente? Vea usted, como los trámites administrativos del INPE normalmente son hasta el mediodía, eso es en la práctica normal, este oficio, si bien ha sido notificado al INPE a Barbadillo, tal cual fue solicitado por la defensa, tiene que ser también puesto de conocimiento a la región del INPE. Entendiendo ello... Y entendiendo que ya, finalmente, el horario de atención hasta las 4 de la tarde aquí, lo más probable es que ya sea el día de mañana. Nos corresponde acudir y seguir esos trámites administrativos, que ha sido lo último que nos ha pedido el señor expresidente, continuar con estos trámites ya de impulso, a efectos de que ya se pueda viabilizar el oficio de excarcelación. Estamos en vivo para Latina Noticia, para que nos pueda comentar cuáles han sido las primeras reacciones de haber conversado con el expresidente. El señor expresidente se encuentra, por el momento, clínicamente estable. Ha mostrado mucha gratitud, se encuentra también muy esperanzado en el cumplimiento de este mandato. Acabo de entrevistarme con él por cerca de 40 minutos, brindándole los alcances de la resolución, del auto propiamente, y explicándole el procedimiento que viene de excarcelación. Motivo por el cual me estoy dirigiendo al INPE, al centro de Lima, para continuar con estos trámites que corresponden conforme a ley. Con respecto, como bien menciona, a las opiniones y a las llamadas que se ha tenido con los integrantes de la familia, tengo que ser enfático en señalar que tanto la señora Keiko Fujimori, el señor Hiro Fujimori, Sachi Fujimori y el señor Kenji Fujimori, en todo momento y en comunión de esfuerzos, como puede presentarlo al propio Tribunal Constitucional, en comunión de esfuerzos siempre estuvieron preocupados por la salud integral de su papá y también con respecto al estadio de sus casos procesales. Abogado, estamos en vivo para Exitosa, por favor, si me permite y me repite. Bien, sí, estamos conversando en este momento. Quien acaba de salir hace algunos minutos nada más del penal de Barbadillo, confirmándonos que acaba de conversar con el expresidente Alberto Fujimori. Vamos a seguir escuchando. Y ya se pueda materializar todo ello. En efecto, en atención a la pregunta del señor periodista, pues sus hijos siempre preocupados y atentos a que todo se siga bajo el principio de lo legal, como hemos venido siendo. En todo momento una preocupación constante, en comunión de esfuerzos con su familia, con sus hijos. Y bueno, esperanzados en que esto se pueda ejecutar, ya, porque ya si bien tenemos la resolución, ahora falta el trámite administrativo y ese es el último encargo que tenemos de la familia para poder continuar. Ahora, precisamente esta resolución indica que debe ser... Según señala el abogado, se estaría acercando en los próximos minutos hacia la sede del centro de Lima para agilizar todo este trámite. ¿Y pero dónde ya va a vivir también, Gerson, preguntarle al abogado, no? Y estamos apuntando a ello, ¿no? Vamos a continuar los trámites en el INPE, finalmente en el centro de Lima, para darle viabilidad como corresponde. Y Dios mediante, el señor expresidente, el día de mañana pueda regresar a su hogar en compañía de sus hijos y sus nietas, como él tanto me pide. Ahora, una vez que sale, ¿a dónde va a ser dirigido exactamente? Eso ya le corresponde propiamente a la señora Keiko mencionarlo. Entiendo que va a ser en su domicilio, era la información que tengo, pero seguro la señora Keiko en un comunicado muy próximamente podrá detallarlo, porque ya corresponde a la esfera familiar. ¿Cuál es en estos momentos de...? Sí, definitivamente. Los familiares van a tratar de llegar, pero recordemos que también hay un horario de visitas y el día de hoy no van a poder, lógicamente. No es que no quieran, hay que entender también que hay horarios y procedimientos. El lunes y viernes solamente ingresan los abogados o funcionarios como los congresistas. Entonces, ahora, entendemos que hoy no estaría. Porque también se podría implicar que el expresidente pueda ser trasladado a una clínica directamente al domicilio. No, felizmente, si bien hace dos semanas hemos estado en el Salud de ATE y es de público conocimiento. Se encuentra clínicamente estable, pero por lo pronto esperanzado y con realidad, con mucha esperanza finalmente de que este mandato se pueda ejecutar ya en la práctica. Ya hemos avanzado poco a poco, lo vuelvo a señalar, en ICA no logramos obtener justicia, la hemos obtenido el día de hoy. Ya tenemos el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, nos guste o no nos guste, finalmente TC ya resolvió. Y tiene que quedar el mensaje claro, existe un límite de convencionalidad. La Corte Interamericana no puede decidir a quién se libera y a quién no.
Estamos hablando de una persona de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo. Mi mensaje para los señores integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que tiene que prevalecer finalmente el respeto a los derechos humanos. Y el señor expresidente como tal merece que se le otorgue este indulto, tal cual ha sido ratificado por la sesión. ¿Estaría confirmando que entonces el día de hoy no estaría saliendo? Por temas administrativos no llegamos el día de hoy. Señor periodista, como usted sabe, ya van a ser las 4 de la tarde. Indefectiblemente tendría que ser mañana. ¿Y el día de mañana qué hora aproximadamente? Yo calculo que en hora de la tarde lo más probable es que deba ser. Abogado, en esta resolución del Tribunal Constitucional también se lee un llamado de atención al juez de cargo del primer juzgado de investigación preparatoria, el señor Vicente Fernández, donde menciona... Bien, se le consulta por esta llamada de atención que ha tenido el juez de ICA luego de que no decidiera resolver o tomar una decisión respecto a este fallo del Tribunal Constitucional. Yo me encontraba consternado porque nunca... En mi carrera profesional nunca pude advertir que un magistrado se pudiera apartar de lo que dijera el Tribunal Constitucional. Evidentemente toda decisión genera pues un costo. Y yo considero que la decisión del señor magistrado fue equivocada. Soy un hombre de derecho como tal y considero que no se aparta correctamente a lo legal. Es por ello que ahora el TC le llamó la atención. Ya corresponderá a las instancias que correspondan finalmente actuar conforme a ley. A mí no me corresponde, porque me dijeron, señor, va a quejar la defensa al juez, van a denunciarlo, en todo caso, por omisión del deber funcional. A mí no me corresponde. Eso lo tiene que decidir la justicia o el órgano de control interno. A mí me corresponde lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que se pueda hacer justicia con el señor expresidente, que podamos lograr que pueda regresar a su hogar. Finalmente, ¿es completamente seguro que va a salir Alberto Fujimori mañana de prisión? Es conforme usted señala, señorita periodista, esperemos que el día de mañana pueda salir. Los trámites administrativos ya no nos dieron por el tiempo. Confío en que ahora, llegando al INPE, al centro de Lima, y con los oficios que demos el día de mañana, logremos el objetivo. Usted que habla con el expresidente, ¿cómo se siente? Entonces hemos escuchado al abogado del expresidente Alberto Fujimori, quien ha señalado que hace aproximadamente 40 minutos ya ha conversado, ha tenido declaraciones, que en estos momentos ya pasa a retirarse del penal de Barbadillo. Conclusiones que hemos podido sacar, y es que nos ha señalado que en estos momentos se va a dirigir hacia pues la sede del centro de Lima, del INPE, para agilizar los trámites. Sin embargo, la información que también nos ha detallado es que el día de mañana ya sería pues excarcelado el expresidente Alberto Fujimori. Aún hemos podido visualizar que, por ejemplo, la congresista Marta Moyano ha podido ingresar al penal Barbadillo. También ha señalado que en los próximos minutos estarían llegando familiares, conocidos, además de congresistas, para ver todo este panorama y sobre todo, ¿no?, que el mismo Alberto Fujimori ya conoce la noticia luego de que el Tribunal Constitucional así lo decidiera. Muy bien, Gerson, muchísimas gracias por la información. Entonces, a partir de lo que nos ha dicho el abogado, queda claro que no sería hoy esta excarcelación, salvo sucede algo extraordinario, porque, ojo, cuando hay presos que tienen algún tipo de privilegio, cuando tienen algún tipo de característica, en este caso hablamos de un expresidente que está recluido en un penal distinto al régimen carcelario regular, podría darse otra decisión, pero en todo caso, si no, sería mañana. Sí, tal cual, Lore. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero después te...